todos los años vamos tratando de evolucionar lo que es el evento, jugándonos más por todo, trayendo gente de afuera, haciendo seminarios que nunca se hicieron acá en Argentina. Tenemos invitados que es la primera vez que pisan Sudamérica, que son una eminencia en el mundo del tatuaje, y los tenemos hoy en La Plata, cuatro, que es un orgullo para nosotros que estén acá. Que nos elijan a nosotros, que vamos por la séptima convención, para venir, ellos vengan acá, es porque se está hablando afuera de este evento como uno de los más importantes de Sudamérica. La gente muy alegre, muy, muy agradable, muy buenos anfitriones, la verdad, y muy, muy, muy positivo. ¿De qué se trata lo que haces? Bueno, color, ideas nuevas y de la ilustración pasadas al tatuaje. ¿Llegaste, diste una vueltita o viniste directo a tatuarte? Vine directo a tatuarme. Sí, no, después voy a recorrer de última, pero vine directo. ¿Esperaste esta ocasión, digo, para hacer lo que estás haciendo ahora o lo venías pensando? Ya hace... me hice este hace julio y esperé para terminarlo ahora. ¿Qué es? Una mandala. ¿Cuándo empezó, digamos, esta curiosidad de tu parte de meterte en el mundo del tatuaje y tatuarte? Y empezó hace más o menos uno o dos años. Empecé hace poco, pero empecé con mucho, digamos. Sí, antes me gustaba, pero no sentía esa pasión como la siento hoy en día. Los ojos están tatuados, como lo pueden ver. ¿Cómo se hace eso? Te inyectan una aguja y bueno, y te van largando tinta. Yo tengo 15 pinchazos de cada ojo. ¿Dolió? Sí, duele. En el momento en que te lo haces, después ya no tanto. ¿Tu familia, tus amigos, la gente conocida, se va adaptando a tus cambios? Sí, bueno, el tema de la familia al principio le costó un poco, pero luego lo terminó aceptando, digamos, se acostumbró. Y el tema de la gente, un poco de todo. Tenés gente que te pide fotos, gente que se acerca, gente que te ignora, hay un poco de todo.